Como hacemos cada mes, hoy presentamos el informe mensual de seguridad, que muestra los resultados del esfuerzo conjunto del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los reportes de las 32 fiscalías y procuradurías estatales que envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el mes de abril. Hay un trabajo muy cercano entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales que se refleja en la baja de la incidencia delictiva. Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para minar estructuras criminales. Estamos en el camino correcto, en el camino que considera cero impunidad y cero corrupción. Pasamos aquí a las cifras. En relación con los delitos del fuero federal, hasta el mes de abril, desde el inicio de la administración, se registra una reducción de 28.4%. Y hoy estamos en los niveles más bajos desde hace 4 años. Adelante. En relación en general con la mayoría de los delitos federales, estamos teniendo reducciones en su gran mayoría. En relación con el homicidio doloso, disminuye 17.1%. Este es el mes de abril más bajo desde hace 5 años. Se mantiene esta tendencia con esta disminución a lo que vamos en este mes de abril.